Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Quiero comentarte de que en Excel versión 2016, la herramienta de Excel Power Query ya viene instalado. ¿Dónde se encuentra? Pues bien, en la ficha datos, hemos hecho un clic, tenemos este sector que lo vamos a conocer con el nombre de obtener y transformar datos. Cuando tú tengas otro Office, versiones anteriores, prácticamente tenías que ingresar al sitio web de Microsoft para poderlo descargar. Pero a partir del Office 365, Office versión 2016, juntamente con las actualizaciones que se dieron en septiembre del 2018 y entre febrero y marzo del 2019, pues este elemento y complemento fue ubicado dentro de la herramienta datos o obtener datos o transformar datos. Quiero que veamos un ejemplo de un análisis que vamos a realizar y cómo podemos utilizar la herramienta del Power Query. Estamos elaborando un curso adicional de Power Query, así como el de tablas dinámicas o como el de herramienta de análisis. Y ahí es donde nos vamos a extender un poco más en cuáles son los iconos, cuáles son los tipos de base de datos que puede administrar el programa, qué tipo de elementos puede él transformar. En fin, acá vamos a dar un análisis corto. No vamos a profundizar tanto. Lo que quiero que aprendas es a utilizar una pequeña herramienta del Power Query, porque esto es demasiado, pero muy poderoso y tiene mucha, mucha utilidad. Entonces, aclarando esto de que vamos a tener un curso del Power Query, el cual lo estamos elaborando, igual que el del Power BI, valga la pena el comercial, pues queremos ver este análisis, cómo lo hacemos. Bien, te voy a explicar lo que vamos a hacer. Fíjate que tengo este sitio web que tiene dos tablas. Entonces, estas tablas yo la quiero ubicar dentro de Excel. Muchos de lo que nosotros hacemos es copiar y prácticamente pegamos. Y nos traemos consigo, pues prácticamente todos los metadatos hacia nuestra página o hoja de Excel. Incluso si nosotros hacemos esa conversión, nos queda más o menos de esta manera, ¿verdad? Nos queda más o menos y nosotros tenemos que arreglar todo este tipo de datos. Pues bien, con Power Query es completamente distinto. Como te mencioné en la ficha datos, en obtener datos externos, nosotros tenemos el visor del Power Query, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar un agregado, una herramienta adicional. Por ejemplo, para que nosotros podamos jalar o extraer estos datos y que me queden mejor presentados, vamos a cargar la siguiente herramienta o subherramienta del Power Query. Por ejemplo, me ubico en obtener datos externos desde otras fuentes y hago un clic aquí donde dice desde la web. Y se me va a cargar una página, me va a cargar una ventana en la cual me está pidiendo un elemento básico y la dirección URL. Entonces lo que vamos a hacer es que la voy a copiar o cortar. Vamos a pegarla, lo vamos a aceptar y vamos a comenzar a ver los datos a continuación. Ahí tuvimos como un pequeño problema que se nos cayó la conexión. Pero bien, acá lo tenemos. Me aparece esta ventana del navegador y lo que tú observas a este lado de la izquierda viene siendo las tablas que trae consigo ese sitio web. Mira, acá la tenemos, la tabla 0, la tabla 1 es esta también, pero quiero trasladar a la tabla 0, que es la misma que nosotros tenemos en esta ubicación de la página web y la quiero colocar ahí en la celda A1 de Excel. Tenemos los siguientes botones:
Transformar datos, cargar y cancelar. ¿Transformar datos para qué sirve? Una de las opciones, aquí me va a cargar el Power BI, el Power Query, perdón, es el Power Query. Me va a mostrar en este momento la tabla, pero lo que quiero hacer es quitar ciertas columnas, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a extender esto. Se me habilita este panel de herramientas a mi lado derecho para que me quede registrado todos los pasos que estoy elaborando. Entonces, quiero eliminar prácticamente la columna D. Con el clic derecho la puedo quitar. Aquí estoy transformando o manipulando la información que tenemos acá presente. Y acá la voy a cargar en, porque esa es la columna que no me interesaba. Incluso esta de las coordenadas la voy a eliminar también. ¿Ves? Ya tenemos pocos elementos acá. Y la vamos a cargar en. Hacemos un clic ahí a esa opción. Y vamos a esperar ciertos segunditos para que se nos habilite la pantalla para poder realizar esa ubicación más precisa. Como te lo mencioné hace un par de minutos, estamos preparando un curso del Power BI, de Power Query, que sea bastante productivo para ti, donde puedas aprender aún más sobre estas herramientas de Excel. El Power Query prácticamente, como su nombre lo indica, sirve para que podamos administrar bases de datos o para que podamos extraer de otras bases de datos, incluyendo de la web, tablas. Ok, acá lo tenemos, entonces lo voy a colocar en la A1 y estamos realizando la conexión en este preciso instante y los datos se me están importando y van a aparecer ya colocados en forma de tabla. Si te diste cuenta, mira qué diferencia hay entre esta tabla y utilizando la herramienta del Power Query. Bien, espero que esta cápsula informativa haya sido de mucha utilidad. Te esperamos pronto en nuestro próximo video y acuérdate en darle like y suscribirte a nuestro canal. Pasa un excelente día.